empecé como todos los aprendices de afuera, viste, del interior. Empecé con, tenía 8 años, empecé, iba a la escuela de mañana y a estar en el taller. En la época que habían aprendices, hoy no hay aprendices. Y una lástima porque se sacarían muchos niños de la calle, viste. Ya en aquel tiempo la familia te decía, no, tenés que hacer esto, yo había que hacerlo, no había que... Que yo dijera, no me gusta, a mí me gusta ser mecánico. Y después estudié mecánico por correspondencia. No sé nada, lógico. La familia mía era un conocido de un zapatero y hablaron con él y bueno. No me lleva el chico a aprender a... Sí, como no, lo llevo y ahí está. Y ahí murí. Gabriel Pereira se llamaba. Murió hace muchos años ya, una gran persona. Me enseñó a ser gente, a morales, cultura, porque era medio filósofo, yo leía, estudiaba, era un bárbaro. Era. La amistad que se hace a la larga, viste, que no es fácil un chico con una persona mayor. Ya cuando yo entré a trabajar con él, yo tenía como... Era un hombre de más de 50 años, y yo tenía 8, imagínate. Y sin embargo, se hizo una amistad ahí como que yo fuera más bien como un hijo, ¿viste? Más bien como un hijo. Yo tuve casa en Playa Pascual, un terreno grande, ¿viste? Que te levantaba de mañana a tomar mate y andan los pájaros a la tuya, los chingolos, los pajaritos, palomitas, horneros, ahí está el bicherío. Y respiras aire más puro que... Un buen asadito, algún amigo siempre cae, ¿viste? Algo para suavizar la garganta también sirve. Me gusta el silencio. Aquí no hay nada, ya uno, después de tantos años, ya, no hay ningún misterio. Ya desde hace rato tenía que haber dejado esto. Estoy pasado de años y de trabajo, de años de trabajo y de años de edad, y ya cuando voy a cumplir años, mira, estoy haciendo un cálculo, los festejo o hago un minuto de silencio. Seguro. O sea, yo tengo espacio en casa para hacer quinta o para cualquier otra cosa, criar conejos, que me gusta criar conejos. Me gusta y me gusta comerlo también. Así que, ¿qué hacer? No me va a faltar el día que me jubile. Y es así.